Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la negociación en las motos, sobre todo en las clásicas que tienen más años, historias y demás. Si vuestra idea es conseguir una moto clásica para conservar la original en su condición como moto clásica, recomendamos por experiencia comprarla lo mejor posible, ya que los procesos de restauración salen bastante costosos y largos en el tiempo. Si por lo contrario queréis hacer una customización, podéis comprar una moto base que tenga sus desperfectos, pero siempre y cuando aconsejamos que sean estéticos. Todo es reparable y solucionable, pero bueno, si no os queréis meter en líos, que sean daños estéticos. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Esto es una Yamaha, es un modelo bastante especial, es una XS1100. Hay muy poquitas unidades y está, bueno, documentada en Madrid en el año 82, si mal no recuerdo. Como veis, está totalmente original, sus guardabarros, escapes de origen, escapes, es más, están perfectos. Las llantas características también doradas, inmaculadas, amortiguadores, tapa, los filtros cónicos, era un recambio que se ponía mucho en la época. Pero, ¿qué tiene aquí? Un golpe, un pedazo de golpe. Pues bueno, como la idea es modificar esta moto, tampoco hay ningún problema. Esta, la verdad, que partimos de una base con poco kilometraje. Ahí lo tenéis, 21.400 kilómetros. Es una moto muy muy potente, que ronda los 100 caballos, pero también es una moto muy pesada. Entonces, lo que os decía, bueno, aquí ya la veis con un asiento que hemos hecho Café Racer con colín, pero práctico, que te puedes sentar encima. Ahí están sus reposapiés del pasajero. Y lo que contaba, hemos hecho unos retoques, pero bueno, seguramente hagamos una segunda fase de intervención porque no ha quedado un poco mediocre. Entonces, bueno, habrá que centrarse más a fondo. Por cierto, si alguien la quiere, está disponible, no la tenemos anunciada y sin duda es una buena moto. Aquí veis el bloque motor, está impecable. La rampa de carburadores son cuatro, tiene dos grifos de gasolina, uno por cada lado. Aquí esto lo voy a dejar en off. Algo polvoriento el motor, pero ya veis que la pintura está original y en muy buen estado. Las bocinas asomando por cada lado. Y bueno, a lo que íbamos, que me estoy despistando del tema. Negociación. Si veis una moto clásica y queréis conservarla original, lo mejor es comprarla con un sobrecoste. Es decir, no vayáis a por la más barata, que saldrá cara la customización, la modificación. Si por lo contrario queréis modificar la moto, no importa que tenga golpes ni roturas en el asiento o le falte alguna tapa, los escapes originales suelen estar golpeados, rayados, etc. Tampoco os preocupéis, se consiguen réplicas, se adaptan otras colas de escape. Lo mismo con los reposapiés, estos son los de origen, muy voluminosos. Pues bueno, si están dañados, le faltan. Hay reposapiés mucho más pequeñitos que son igualmente válidos. Si los amortiguadores están con mal aspecto, pues tampoco os preocupéis. Muchas veces se trabaja sobre el subchasis de la moto y también se pueden colocar ruedas más voluminosas. Entonces, por muy bien que estén los amortiguadores, si van a desecharse por el tipo de customización que tenéis en mente, pues casi que mejor que estén en mal estado y ya los cambiaréis a futuro según necesidades. El depósito. Pues bueno, aquí se podría masillar, se podría procurar sacar desde dentro. Los carroceros lo que suelen hacer es rajar el depósito por la parte de abajo y golpearlo hacia afuera. Y de esta manera sale el bollo. Lo que sí, se desconcharía la pintura. Y bueno, ya veis que es un depósito de 30 años, tiene sus desperfectos. Sería conveniente pintarlo. A nosotros nos gusta mucho el efecto chapa. Tal y como quedan estos a chapa, descubrir toda la pintura, quitarla y dejar un efecto metálico. Es una buena idea y sencilla y barata. Por lo demás, ya veis aquí los cuadros están perfectamente conservados, pues con opción de dejarlos o retirarlos. La gente suele colocar un solo velocímetro, ya sea lateral o centrado. Aquí hemos colocado un manillar Clubman en forma de M. Y otro punto muy importante que la gente no suele dar por alto, sino que es rebajar por rebajar antes de ir a precio, fijaos bien en todas las partes. Mira, que no pierda aceite. Ahí vemos alguna gotita, ¿verdad? Bueno, todo esto es solucionable
pero si no pierde aceite, en menos gastos y tiempo que vais a incurrir. Os evitáis cambiar las juntas y demás. Las barras de horquilla, estas están perfectas. Una moto con 21.000 kilómetros, se han conservado muy bien. Si por lo contrario tuvieran óxido, dañarían los retenes. Y al final, un cambio de horquillas por el óxido, lo mismo sale en torno a 120-140 euros por barra, más los retenes, más la mano dura de cambiarla. Total, 400 euros no te los quita nadie si están para cambiar las barras. Los colectores, pues bueno, cuanto mejor estén, mejor. Sin embargo, las colas, si estaban en mal estado, se pueden cambiar sin problema. Ya os digo, a nivel estético, recambio eléctrico, si le falta, está chocado, está en mal estado, se cambiaría sin problemas. Al final, en una customización, tú eliges el recambio, tú lo adaptas, por lo que nos tendríamos que centrar en que el motor esté en buen estado, que el chasis esté documentado y nada, que la moto nos convenzca y que el estilo al que le vayamos a dar lo tengamos claro. Esta unidad está muy muy buena y podríamos restaurarla o customizarla, pero bueno, no nos queremos centrar, avanzar tarea con esta, porque tenemos otros tantos proyectos, pero bueno, si hay algún interesado, suya es. La voy a enseñar también por este otro lado. Ya veis cómo sobresale el motor, es un motor 1100, 4 cilindros, era de las motos más potentes de la época. Este otro escape también está perfecto. Y ahí veis que tiene su contraseña de homologación. La verdad que estos escapes, si los separásemos de la moto y los anunciásemos en eBay, podríamos pedir un dineral por ellos. Están perfectos. Lo mismo con las llantas. Quizás hasta en despiece podríamos sacar más por ella, pero bueno, sería una pena despiezarla. Es un modelo bastante especial, hasta los intermitentes tienen un negro pavonado. Los escapes también, desde los colectores, como habéis visto. Así que eso es todo. Mira, rápidamente os voy a enseñar una base que tenemos muy fea estéticamente. Ya veis el asiento con cintas y demás. Depósito mal aspecto. Las piñas así asado. Los puños son de otra moto. El velocímetro, bueno, está correcto. Tiene golpes, tiene óxidos. El escape, ya veis cómo tiene aquí una rotura, está agrietado. Los amortiguadores son sencillos, pero bueno, lo principal es que es una moto que tiene 39.000 kilómetros, que para los 40 años de antigüedad que tiene sale a 1.000 kilómetros recorridos por año. Ya veis, está fea, pero bueno, que a 1.000 kilómetros por año este motor está nuevo. Lo hemos arrancado, funciona perfectamente y lo que os comentaba, es una base documentada, un motor que va perfecto y a nivel estético pues nos daría igual. Esto se retira, fuera, fuera. El depósito se sanea, se pinta. Al motor se le da un lavado de cara. Las defensas las tenemos ahí oxidadas. Si queremos las cromamos, si no las retiramos. Por lo demás, las llantas tienen buen aspecto. Las calidades de las llantas, las calidades en las motos antiguas, la verdad que las hacían de muy alta calidad, todo para durar. Entonces, bueno, esto con una limpieza quedaría nuevo. Pero ya os digo que a nivel recambio eléctrico, voy a pasar a la zona delantera para que la veáis también. A nivel recambio eléctrico se consigue todo, por lo que no os preocupéis. Ya veis aquí, el faro está desencajado. Tiene un agujero, no pasaría nada. Se compra uno nuevo, que además siempre pecan de bastante voluminosos los faros. Igual os gustan así grandes. Estos son unas 7 pulgadas y se suelen colocar de 5 o 3 cuartos, más o menos así. Y también cuando se coloca un nuevo faro, se suele integrar muy bien entre las barras de horquilla. Tema estético nada más. También, si os fijáis, está el depósito a este nivel y el faro sube. Lo que se busca siempre es horizontalidad. Así que habría que bajarlo, integrarlo y un poquito más pequeño el faro. Por lo demás, este modelo es muy muy bueno para hacer una customización. Como veis, el depósito sigue perfectamente la línea del asiento, se busca paralelismo con el suelo. Y bueno, es una KZ 650, cilindrada media,
permite escapadas por carretera abierta sin problemas, por ciudad se maneja muy bien. La verdad que motos de entre 500 y 600 son ideales, las de 1000 ya se vuelven algo pesadas. Pero bueno, espero que os haya gustado. Entonces recordad que para conservar una moto clásica, mejor pagar un sobrecoste, y si queréis hacer una moto customizada, centraros en que funcione bien el motor, que sea una moto documentada, y bueno, tema estético, asiento, intermitentes y demás, no importa, que no los tenga, que estén en mal estado y demás. Así que nos despedimos. Venga, un saludo. Hasta luego.